¡Qué gloriosa promesa! El que guarda los mandamientos de Dios recibe verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. Mis hermanos y hermanas, la gran prueba de esta vida es la obediencia. Con esto los probaremos, dijo el Señor, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. El Salvador dijo, porque todos los que quieran recibir una bendición de mi mano han de obedecer la ley que fue decretada para tal bendición, así como sus condiciones, según fueron instituidas desde antes de la fundación del mundo. No existe mayor ejemplo de obediencia que el de nuestro Salvador. En cuanto a él, Pablo dijo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Salvador demostró el verdadero amor de Dios al vivir la vida perfecta y al rendir honor a la sagrada misión que le correspondió. Nunca fue altivo, nunca estuvo lleno de orgullo, nunca fue desleal. Siempre fue humilde, siempre fue sincero, siempre fue obediente. Al afrontar la agonía de Getsemaní, donde soportó tal dolor que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra, él fue un ejemplo del hijo obediente cuando dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tal como el Salvador mandó a sus primeros apóstoles, así nos manda a ustedes y a mí. Sígueme tú. ¿Estamos dispuestos a obedecer? El conocimiento que buscamos, las respuestas que añoramos y la fortaleza que deseamos hoy día para hacer frente a los desafíos de un mundo complejo y cambiante pueden ser nuestras si de buena gana obedecemos los mandamientos del Señor. De nuevo cito las palabras del Señor. El que guarda los mandamientos de Dios recibe verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. Mi humilde ruego es que seamos bendecidos con las ricas recompensas que se le prometen al obediente. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.